Mira al niño. Mira que lindo. Se fue para atrás. Ah, vale, crack. Sí, llorando el crack. Esas son las cosas que conmueven. Exacto. A ellos tenemos que... ¿Cómo están, campeones? Sean bienvenidos a un nuevo video. Un nuevo video ya finalizando la Liga Pro, hablando sobre la última fecha. Y sí, señores, hay final. Liga de Quito versus Barcelona Sporting Club. Después de empatar Barcelona el día de hoy ante Católica, el empate le convenía a ambos. La Católica aseguraría su clasificación a la Copa Libertadores por primera vez desde 1980. El primer tiempo fue ordenado, con dos equipos que no tomaron riesgos innecesarios desde el planteamiento. Bustos guardó su gente, Quito Díaz, Emmanuel Martínez, Alves, ya que sabían que el marcador sin goles los beneficiaba. La plena que fue aburrido el encuentro. La única ocasión peligrosa del partido fue a los 35, cuando en un contragolpe Preciado envió el balón hacia el arco y fue despejado con dificultad por Galíndez. Bustos, por su parte, empezó a armar la final de la Liga Pro ya pensando en ese partido con Liga de Quito. Reservó a jugadores, como ya los mencioné, Damián Díaz, Alves, Emmanuel Martínez, que no estuvieron, con el objetivo de apuntar a la final con Liga de Quito. Y se logró, lo lograron, ¿no? La primera final será en el Estadio Monumental el miércoles 23 y la revancha el 29 de diciembre en Casablanca. ¡Vamos! ¿Cómo le va a decir eso a Rolo? Viejo, bueno, felicitaciones, no hay palabra para el esfuerzo que han hecho y lo que han conseguido. Felicitaciones, viejo, gracias a la dirigencia, gracias a todos ustedes, en serio, por este año tan duro, tan difícil. Ahora vamos por la frutillita, papá, vamos con todo. ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! Por otra parte, Emelec no alcanza la final, pese a que goleó 4-1 a Olmedo. Ese resultado no le alcanzó para avanzar a la final del campeonato y enfrentarse contra Liga, ya que, como recordemos, Barcelona igualó a 0 con Católica y lo superó por un punto en la tabla de posiciones de esa etapa. Los eléctricos necesitaban vencer por una diferencia de 4 goles y además que los amarillos tropiecen ante los camaratas para así intentar arrebatar el liderato, pero no fue posible. Ceballos se apuntó una tripleta esta noche, hat-trick en el Capo. Anotó en los minutos 5, 31 y 37 de penal para guiar al Bombillo a su séptimo triunfo en la segunda fase del campeonato y el undécimo de toda la campaña. Rojas aumentó la cuenta antes del descanso a los 39, convirtiendo con el pecho. Por Olmedo marcó William Ceballos a los 18 minutos con vistosa definición. En su primera temporada completa desde que asumió el banco en Emelec, Ismael Rescalvo logró que el equipo millonario reaccionara en la segunda etapa, incluso situándose líder por varias jornadas en una apretada lucha con Barcelona. Liga, por su parte, perdió 1-2 ante Técnico Universitario en un encuentro más por compromiso, con suplente en cancha por parte de los albos. Y por si estuviste todo este tiempo viviendo debajo de una piedra, el Nacional, sí, el Vitri, descendió. La pésima gestión administrativa, los malos manejos económicos y la poca experiencia de los directivos del Nacional llevan al cuadro criollo al descenso. Otra de las noticias el día de hoy, la final, la revancha del cuadro de Sporting de Cristal del ecuatoriano Washington Corozo, empató 1-1 en el Estadio Nacional ante Universitario y se proclamó campeón del torneo descentralizado de Perú. El ex Independiente del Valle fue titular y se mantuvo los 90 minutos del compromiso. El ecuatoriano suma su primer título internacional en primera división luego de su etapa en el cuadro de los Rayados de Sangol. Qué bueno que los ecuatorianos de a poco afianzándose en sus equipos, los que juegan en el exterior, claro, a eso me refiero. Bueno, y antes de despedirme, no faltaban los memes Liga Pro. Ya lo tenía planeado, Católica, te vendiste. Vamos a Libertadores. Bacán, dice. Bueno. Que tengo, no sirvió de nada. Ñaño, me dejé hacer los goles. Ese fue mi regalo de Navidad. Libertadores 2021, eliminado. Emelec, siga participando. Soy Acme. Buena, Barcelona. Y Católica, chévere. Está en Libertadores. Va a pelear esa fase para entrar. Los clasificados a Sudamericana. No es meme, pero bueno. Ahí a pelear con todo ese equipo.
Dios nunca nos abandona. Técnico universitario. Chévere, buena victoria. Se dieron la mano, clasificar a Libertadores era el objetivo. Lo logró, señor, lo logré, lo logró. A Libertadores. Bueno, y los saludos en el último video. Adiós, amigo Pitri. El Nacional desciende a la Serie B. Ahí un video un poco triste y recordando lo que fue la campaña, pésima campaña del Nacional este año. Si no lo han visto, pueden irlo a ver y darle me gusta. Los saludos es para Juanfer Yepes. Ya le di su corazón. Jorge Luis Sánchez. Eco Ismael Espinosa, que siempre nos comenta. Espiosa, perdón. Brian Escobar. Ben Cracks. Ahí le estamos dando el corazón. Gabriel Herrera. Saludos, crack. Este 2020 ha cobrado otra víctima más. Otra víctima más de los favoritos o de los típicos de la liga, ¿no? De la liga ecuatoriana. Un grande. Carlos Solórzano. Kevin Leonardo, Amay Narváez, Bolívar Rodríguez, Quique Chicaiza. Chicaiza, Vitri campeón, volveremos en un año más. Hay que esperar. Jotaro Cuyo, Oscar Álvarez. Ya déjense de ese sentimentalismo de puros criollos que nada bueno les ha traído. Bueno, este parece que quiere que traiga gente internacional. Diego Dávila, Felipe Bravo, un gran saludo. Isaac Alexander Gómez, Dani Heredia, Francisco Pozo. Sí, hay gente, bastante gente que comentó. Azul, Black Smooth, Rodrigo R, Ángel William Paredes, F por el Nacional. Saúl Parra, no te vayas Nacional, ya se fue. No, Nacho, en la B, dice Fabio Fernández, Alexander, Paco Álvarez, Am Van y soy Juan. Gracias por apoyar y comentar. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a las noticias del día de hoy. Recuerda que tengo un video de la historia de Daniel Viteri, el mono Viteri, así que puedes ir a revisarlo. Si te ha gustado este video y eres nuevo, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de las últimas noticias que subo. Esto ha sido todo, recuerda seguirme en mis redes sociales. Yo me despido, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Aside from my soul.